En un éxito sin precedentes para la halterofilia burgalesa, Sergio Fernández se ha proclamado triple campeón de España en categoría sub-17. En San Fernando, Cádiz, el levantador del Electro Cahor Burgos alzó al cielo 135 kilos en arrancada, 150 en dos tiempos, para un total de 285 kilos en suma olímpica, que le valieron 3 medallas de oro y 5 récords nacionales en un fin de semana inolvidable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sergio Fernández llegaba a tierras gaditanas con un doble campeonato junior como aval, pero lo de este fin de semana ha sido la confirmación definitiva de una promesa hacia el éxito. Hoy hablamos también de fútbol, de balonmano, de fútbol sala o de rugby. Arrancamos en directo en la 8 Burgos, 4 y 32 minutos con baloncesto. Hereda San Pablo Burgos se marcha al parón con un buen sabor de boca después de imponerse en Fontes do Sar en la pista de Mombús Obradoiro, con un gran partido de Alex Renfro en otra batalla más coral para el equipo de Joan Peñarroya. Venciendo con claridad en el complicado Fontes do Sar para colocarse con 8-3 en el balance. Así se va el Hereda San Pablo al parón por las selecciones nacionales. A pesar del mejor arranque de Obradoiro, el inicio del Festival Renfro permitió a los burgaleses remontar e irse 5 arriba al final del primer cuarto. En el segundo periodo, los gallegos intentaban sustentarse a base de triples, pero el juego interior burgalés se mostraba superior para incrementar su ventaja a los 7 puntos al descanso. Tras salir de vestuarios, la defensa burgalesa ahogaba al ataque local, lo que unido al recital Renfro, bien ayudado por McFadden, hizo que la diferencia siguiera creciendo, siendo ya de 12 a falta de los 10 minutos finales. En el último cuarto, Renfro siguió siendo imparable para los compostelanos, que tampoco sabían leer bien la defensa preparada por Joan Peñarroya. Al final, un claro 63 a 78 favorable a los intereses azulones. Evidentemente por la victoria y por cómo la hemos conseguido, ¿no? Ante un rival que siempre te plantea muchísimos problemas. La segunda parte yo creo que fue otro cantar. Creo que ellos fueron amos y señores. Defensivamente nos colapsaron, no fuimos capaces en ningún momento de interpretar las defensas que nos plantearon, que era algo que esperábamos, y creo que además en cada batalla individual hemos salido derrotados. Tizona Universidad de Burgos dio la sorpresa en la cancha de Destino Palencia y se adjudicó su primera victoria en la Leboro, y eso que los burgaleses no empezaron bien el partido, pero poco a poco se fueron encontrando cómodos en el parquet y ya dominaban en el tanteador al descanso. La salida después del intermedio fue espectacular, con un 9-25 de parcial, que dejó el encuentro totalmente encarrilado para acabar venciendo por 71 a 85. Su próxima cita será este miércoles ante el Leche Río Breogán, el Breo de Diego Epifanio Epi. Narcis Javaré, fichajón, cuando ahora es Ricardo Corabarí, cuando ya está Spencer Reed. Balón al aire, bocinazo, tiempo muerto. Rotulador y pizarra para los que saben. Maestro Evaristo Pérez Torices, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samuel. Verónica Fernández, periodista en Radio Castilla y Agencia EFE, bienvenida, Vero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el San Pablo, chicos, es cuarto. Esto, dicho así, es muy bonito, cuesta conseguirlo, y no sé si uno, Vero, ve la tabla clasificatoria y termina de creérselo. Es una temporada un poco rara para ver las clasificaciones, porque al ser también equipos impares, tantos partidos que se han aplazado, sobre todo, por ejemplo, de Andorra, que es uno de los que, si suma victorias por partidos que le faltan, está ahí con nosotros. Pero sí que es cierto que dan ganas de apagar y ir a febrero cabeza de serie de la Copa del Rey, pues pase lo que pase, sea lo que sea, al final es un logro todo lo que están haciendo, y es que a mí no me dejan de sorprender día tras día, es una sorpresa nueva. También en clave Tizona ha sido un buen fin de semana, Evaristo, al menos en San Pablo y Tizona, en esas dos claves el fin de semana ha traído buenas noticias. Necesitaba también, ¿no?, el conjunto de Jorge Lorduilla una victoria, y bueno, conseguida en una pista tan complicada, ¿no?, como la de Palencia. Sí, sacarse sobre todo los nervios y la ansiedad de lo que significa ser un nuevo en la categoría, un novato, pese al bagaje y al pasado que tiene este equipo, ¿no? Pero quitarse esa responsabilidad y ansiedad, como digo, ¿no?, con una primera victoria. Y qué mejor sitio que ante un rival que lo ha sido por muchos años y siempre, ¿no?, el Valencia. Como tú dices,
sorpresa y, bueno, yo creo que quizá no tanto, ¿no? Pero lo que sí que soy es cada vez más fan de la expresión de que un equipo es un estado de ánimo, ¿no? Y es que si en partidos anteriores yo, por lo menos desde la grada, veía un equipo un poquito amedrentado, un poquito nervioso, un poquito tímido, el otro día, a partir de los minutos iniciales, yo creo que se sacudió ese nerviosismo, como digo, ¿no? Para ser un equipo alegre, un equipo arriesgado, un equipo que dijo vamos a poner todo adelante porque necesitamos esa primera victoria, como así fue. Había hablado en la previa Jorge Lorduy de jugadores atenazados. Yo no sé si eso realmente ha podido ser un lastre hasta que un triunfo llega a producirse. Ahora iré con Baris, pero Vero, los nervios, ¿no? En los jugadores de Tizona que están... Algunos no, pero sí como equipo debutando en Leboro de nuevo, ¿no? A mí eso es lo que más me sorprendía, como jugadores que prácticamente han creado la categoría, como es el caso, por ejemplo, de Ricardo Uriz, sí. Se le veía con tanto temblor, tanto nervio en los primeros partidos, porque realmente él ha llegado a Burgos para ser el que ponga el ritmo, junto con Galarreta y otros jugadores que tienen nombre. Sí que es cierto que en el momento en que el partido se desatascó, Tizona fue fluido todo el rato, o sea, se veía como el equipo jugaba en equipo, no buscaba la individualidad, que eso es lo que igual había pecado en los anteriores partidos, de la guerra cada uno por su cuenta, por la cosa que dices, la ansiedad de tenemos que ganar, si no meto yo igual no meten mis compañeros. Entonces yo creo que se quitó todo eso y volvieron a ser un equipo y lo demostraron, que cómo habían jugado en los últimos cuartos de los partidos anteriores durante todo el partido que quedaba. Sobre todo el tercer cuarto, Baris, pero sí. Los nervios, ¿cómo pueden influir? Bueno, ¿no? pero yo no diría tanto nervios como incluso igual lo que puede ser un exceso de responsabilidad por querer soltarse, hacer las cosas bien y soltarse, ¿no? Porque yo creo que nervios en jugadores como decía Vero, como Galarreta o como Uriz, o sea, yo creo que no son nervios, ¿no? Pero ellos sí lo que tienen son ganas y responsabilidad, porque saben que sobre sus espaldas recae esa gran responsabilidad de sacar el equipo adelante, ¿no? Porque para eso son los veteranos y los que tienen galones, ¿no? Entonces, ese quizá exceso de responsabilidad sí que les pesaba por exceso de intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que muchas veces no sabes ni cómo ni por qué a lo largo y en el transcurso de un partido se producen dos o tres situaciones que cambian totalmente la dinámica, positiva a negativa y viceversa. En este caso fue de negativa a positiva, ¿no? Y un par de acciones de un cierto riesgo, pero de acierto, de cara al aro, incluso de una cierta fortuna. Yo recuerdo ahora mismo, tengo en la retina una canasta de Ruiz, que no dejaba de ser un pase que intentaba meter a un compañero en situación interior, ¿no? Y de rebote la mete. Pues, bueno, pues esos pequeños detalles revierten una dinámica totalmente negativa en positiva, eso te hace venirte arriba y que el equipo, y como decía Vero, que empiezas a fluir y que todo lo que era antes negativo comienza a ser positivo y con ese viento a favor se hacen las cosas mucho mejor, tanto en ataque como en defensa. ¿Puede ser una píldora energizante doble el hecho de haber ganado a Palencia, al equipo de Arturo Álvarez, allí en su pista? Sí, pero hay que digerirla bien, porque es que ahora, así como decíamos de sorpresa, porque Palencia es uno de los llamados a estar en la parte alta de la clasificación, Breogán es otro que anda muy bien armado, pero ante esta liga tan rara que nos está deparando resultados totalmente atípicos, inesperados y sorpresivos, jornada tras jornada, no se puede dar nada por hecho, tanto en positivo como en negativo. La píldora está muy bien, como decíamos, para comenzar con una victoria ya y sacudirnos la ansiedad y a partir de ahí desarrollar tu juego y desarrollar unos automatismos y unas marcas que te hagan reconocible en el campo y que muestren bien cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para competir contra cualquiera. Este miércoles, Vero, reencuentro con Epi en tierras galegas, reencuentro de Epi con un equipo burgalés, evidentemente la última aventura ha sido en San Pablo Burgos, pero partido importante, como decía Evaristo, ¿no? De Palencia a Breo, casi nada. Yo es que creo que por el grupo que le ha tocado a Tizona, cualquier partido que tiene es importante, porque hablábamos hace unas semanas del 0-3, es casi sentenciar al equipo, pero es que ahora si tú tienes ya una victoria y depende de los resultados que se den en el grupo, te puede beneficiar mejor o peor. También es cierto que es importante, si no me equivoco, por el sistema de competición, tener victorias frente a tus equipos directamente de tu grupo, por así decirlo, tus rivales directos. Ganas a Valladolid, evidentemente es una victoria muy buena porque has ganado al que va con cero derrotas en este caso, al líder, pero es más importante en ese sentido igual ganar, por ejemplo, a Melilla, que está más en tu parte de la tabla, que a Valladolid. Entonces, es importante todas las victorias, pero sobre todo las de los directos. Y el reencuentro con Epi, pues a ver, para nosotros que somos los del baloncesto de Burgos es muy emocionante también. Para los jugadores que están en el Tizona, pues es un partido más. Al final ninguno ha pasado por la mano de Epi, por así decirlo.
Sí, es verdad. Nos decía precisamente Javi Vega, que vino a Burgos hace nada, un par de semanas, para jugar contra Tizona Universidad de Burgos, que era, bueno, un reencuentro varios agridulce, ¿no? Tenía encima a los compañeros jugando en Bélgica, contra Ostende, a los antiguos compañeros de Hereda San Pablo Burgos, no había público en las gradas. Volver así no es volver del todo, ¿no? No, pero permíteme, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que puede sentir Javi a lo que puede sentir Epi. No, yo creo luego, que ahí la luego. Carga emotiva que puede tener el partido para con Epi es importante, porque no ha dejado de ser un entrenador que se ha formado y que ha pasado muchísimas cosas, muchísimas situaciones en Tizona, ¿no? Uh-huh. Entonces me imagino que será emotivo para él. Sí. Bueno, más lo será todavía cuando vuelva al plantío esta temporada. Veremos a ver cómo están las cosas con el coronavirus para entonces. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí hablando de deporte hace unos meses? Bueno, la vida, dicen, sigue, que no es poco. Sigue también para San Pablo Burgos, que cuarto clasificado, decíamos, después de ganar a un equipo tan difícil como el del Alquimista de Pontevedriña, el bueno de Moncho Fernández, que siempre nos tiene algo preparado, ganar allí en Fontes do Sar, en un bueno, templo del baloncesto nacional. Importante también para el equipo de Peñarroya, sobre todo por de dónde venía, ¿no, Verónica? Porque bueno, después de todo este carrusel de partidos, lo que ha demostrado San Pablo Burgos es que tiene carácter y personalidad. Sí, porque ha sido una montaña rusa hasta esta temporada para el San Pablo. Estuvo arribísima, parecía que había tocado ya el techo con lo de la Champions, luego vino, yo creo que bajó hasta los infiernos totalmente con el tema de los positivos en el equipo, pero se supo recomponer. Y yo, por ejemplo, el otro día, el partido, es que si lo analizas, es que fue anular totalmente a un equipo que estaba siendo bastante efectivo en ataque durante toda la temporada, sobre todo anular el juego interior, que era el que podía peligrar un poquito más en este caso. Por fuera tiene mucha calidad y mucha veteranía, pero por ejemplo Virutis es el que estaba siendo el jugador que estaba marcando el ritmo del equipo en todos los partidos. Y hablaba Peñarroya, por ejemplo, del partido del Madrid, si lo juega 99 veces más lo gana. O sea, realmente el mérito es mucho mayor. Has anulado a un equipo que estaba siendo muy, muy efectivo esta temporada. Uh-huh. Baristo, hablando de Obradoiro y del partido de San Pablo Burgos, ¿no te da la sensación de que antes éramos ese equipo que podía plantearse competir con cualquiera? Ahora da la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Eso es un paso, evidente. Lo digo por el partido del Barça, por Valencia. San Pablo, ahora dónde va, realmente puede decir que puede ganar a cualquiera, ¿no? Sí, y no es hablar por hablar, porque a las pruebas nos remitimos de que está compitiendo contra todos los equipos, independientemente de victorias o derrotas, ¿no? Uh-huh. Yo a mí lo que de verdad incluso me asusta un poco y me da un poquito de vértigo es ver las manifestaciones que están teniendo tanto en la prensa por medios especializados como por entrenadores, rivales, etcétera, etcétera, las opiniones que se vierten sobre San Pablo Burgos, ¿no? En cuanto a su juego y a lo que está proyectando en el terreno de juego, ¿no? Que si es un noble, que es un equipo de los de posiciones altas en la tabla, que si tiene todas las aspiraciones del mundo, que si es temible en estos momentos, ¿no? Casi casi da un poco de vértigo ver, sí, como digo, todas esas opiniones. Pero es que es el equipo con sus resultados en la pista el que está mostrando y el que está provocando todas esas opiniones, ¿no? Y además, yo un detalle más, con un juego muy atractivo, lo que le hace ser, yo creo, que un equipo simpático. Y fíjate que además tenemos la rémora de estar jugando sin aficiones, con la carga positiva que eso tendría también para el club, ¿no? Y para el equipo, ¿no? Pero pese a todo ello, ¿no? Pues está mostrando, como digo, un equipo muy atractivo de ver. Creo que somos el equipo el más anotador de la competición, sí, empatado con Real Madrid. Por, ¿no?, debajo, por debajo, creo. Por debajo, sí. Yo la última clasificación que vi, creo que estábamos incluso empatados a 976 puntos a favor, ¿eh? Creo, en relación a partidos jugados. Y eso dice mucho y positivo, ¿no?, sobre lo que es un juego atractivo, un juego de cara a la galería, un juego rápido y vivaz, lo que le hace ser, como te digo, un equipo hasta simpático para el que no es de San Pablo, hacerse también del San Pablo. Bueno, le hemos visto también el otro día, estamos viendo imágenes del calentamiento, partido previo al encuentro con Brindisi. Hablando del Obra y de este fin de semana, Verónica, el partido de Alex Renfro, uno más en estas últimas semanas, parece un ejemplo más de una segunda juventud, ¿no?, para un jugador como Alex Renfro, que siempre funciona además con Peñarroya en el banquillo. Yo la verdad es que cuando llegó dije, 34 años que tiene, ¿qué va a hacer ya? Si yo creo que ya no le queda baloncesto. Y hablando así con compañeros me decían, hace 10 años debió de estar en Valladolid, o sea, la gente le conoce. Uh-huh.
Y a mí, yo al principio echaba de menos ese Renfro que se marchó a Rusia porque no paraba de meter todos los días en Manresa 30 puntos. Decía, ¿dónde están los 30 puntos de Renfro? Todos los días, todos los días. Y ya por fin me ha caído la boca. Se ve que le llegó el mensaje algún día y le dijo, vamos a empezar a hacer algo. Pero es que yo, la verdad es que me gustaría tener litros y litros del elixir de juventud que tiene. Sí. Porque es que a mí me parece alucinante la manera que tiene de jugar, la clase. Y una asistencia el otro día dio contra Brindisi, que fue del lado a lado del campo, que dije yo, pero ¿cómo habrá visto que por ahí había alguien si tenía todos los jugadores de Brindisi por medio? O sea, a mí me parece un top de esta liga, y yo creo que igual me arriesgo a decir que igual es el mejor base, el más regular por lo menos de la temporada, no del San Pablo, sino de toda la liga. Uh-huh. Los guarismos que firmó el otro día, en el partido contra Obradoiro, sin ir más lejos, 31 puntos, hablan de un jugador en este sentido anotador, y curiosamente suele decirse que Alex Renfro no es un gran anotador, menos mal, ¿no? Es que llegó a Burgos con el problema de no mete triples, pues oye, pues se los ha debido de guardar todos para esta temporada, así que no está mal tampoco. Maris, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues yo aquí lo que tengo que sacar es pecho, porque desde el principio lo defendí, creo que además en este mismo plató hace escasas semanas hablábamos de Benítez, de Kravis, no sé qué partido, no recuerdo, y yo dije, ojo con Renfro, a mí me parece la clave de este equipo en esta temporada y en estos partidos. O sea, Renfro está dando un rendimiento superlativo y extraordinario, ¿no? Y como decía Vero, muy de acuerdo con ella también, no vino con la etiqueta de anotador, por así decirlo, o de tirador de larga distancia, pero se está viendo que es una amenaza constante en cuanto a las defensas le pasan under, que suele decirse cuando le pasan por detrás de defensor, que supone una amenaza, ¿no? Entonces, si a eso le añades todas sus demás habilidades en cuanto al pase, al dribbling, a la penetración, antes también las defensas intuían que se iba más por su lado izquierdo, a tenor de que tiene esa mano dominante, ¿no? Pero es que es peligroso ahora en todos los ámbitos y en todos los rangos de tiro, desde debajo del aro hasta los 7 metros. El baloncesto es un juego y un deporte de por sí bastante rápido, pero a mí también me llama la atención la rapidez mental que tiene este chico, ¿no? Tanto para pensar como para ejecutar luego las acciones. Bueno, tú sabes que sería un poco largo de explicar, ¿no? Pero sí, pues muy rápidamente, a lo que tiende el jugador desde la incompetencia y desde la ignorancia, que es no sé cómo hacerlo ni sé lo que tengo que hacer, ¿no? Hasta la competencia inconsciente, es decir, sé cómo hacerlo, pero ni lo pienso, porque me sale de manera inconsciente. Ese es el grado máximo de excelencia que puede llegar un jugador. Sí. Hace las cosas, pero ya incluso intuyéndolas antes de que se produzcan, ¿no? Entonces, es el caso de jugadores excelentes como Renfro, de mucho talento, y de que ya no les preguntes además por qué o cómo lo han hecho, porque ellos simplemente lo saben hacer y saben cuándo y cómo lo tienen que hacer. Simplemente lo hacen. Y no sé, Vero, si quieres hablar de alguno más, porque, por ejemplo, en estas últimas semanas hemos visto un paso adelante que se venía hablando, te estoy hablando de Jaciel Rivero. Me imaginaba. Veníamos hablando de, bueno, ese paso adelante que tenía que dar Jaciel Rivero, la apuesta que había hecho por él personalmente es Joan Peñarroya, y, bueno, las novias que le han ido saliendo en los últimos meses, pero desde luego que ha llegado, ¿no? Ya es una realidad. Le falta igual un poco, por ponerle un pero al mes de Jaciel, la continuidad. No, por ejemplo, en Valencia estar arriba, al día de los belgas bajar un poquito, subir, tal, ser un poquito más continuo. Pero sí que es cierto que hemos visto que con pivots más, por así decirlo, menos movibles, más toscos, él se desenvuelve bien, porque al final, quieras que no, llega a Burgos un poco con la etiqueta de cuatro, por así decirlo, que juega mucho por dentro, que ahora mismo hay muy pocos cuatros que realmente se metan a jugar dentro, les gusta mucho estar fuera de la pintura a los cuatros de esta época, por así decirlo, y se le ve que ahí saca ventajas, moviéndose en el rebote, no sé, se busca las posiciones muy, muy bien y muy fácil, y yo creo que es eso lo que decías, la apuesta de Peñarroya por él, de que dijo ya en junio, cuando acabó la temporada, quiero que sea referente, si se queda en Burgos, lo está consiguiendo poco a poco. Tengo dos temas sobre los que preguntaros, unos les sabéis de memoria, empieza por V, tiene una segunda palabra que empieza por F y acaba por IVA, pero primero, antes de hablar de las ventanas FIBA, vamos a hablar y quiero hablar de Goran Juskić, porque desde su salida, creo que no habíamos tenido tertulia aquí de baloncesto en No Solo Fútbol, y sí quería pues, bueno, que me hablaréis un poco de la cesión, de las opciones que quizá haya podido o no haya podido tener en el equipo, un jugador, Evaristo, que ha rendido a gran nivel en algunos momentos aquí en el Coliseum.
Bueno, hay dos aspectos. Lo primero, que no me gusta hablar cuando no tengo toda la información disponible como para poder emitir un juicio valorable. Bueno, ¿no? Aquí desde entonces fuera es muy hablamos, aventurable, claro, es porque fácil, sí. Me imagino que desde dentro del club habrán tenido sus cosas positivas y negativas a tener en cuenta para el hecho de la cesión, ¿no? Uh-huh. Que seguramente nos lo hubiéramos podido quedar si igual la disponibilidad económica o los, no sé, también sus aspiraciones deportivas, el ánimo del jugador para quedarse, para irse, porque uh-huh. ellos necesitan también un cierto grado de protagonismo allá donde estén, porque son jugadores profesionales y viven de esto, ¿no? Entonces hay muchos factores a considerar, ¿no? Pero hay otra cosa también, que es que, y yo cuando entrenaba a los equipos lo decía, el jugador que no está no es importante, entonces tampoco merece la pena que gastemos muchas energías porque, no sé, no vaya para nada en relación a aportarnos algo positivo o negativo, ¿no? Uh-huh. Que si se hubiera quedado bien, por si se suceden a lo largo de la temporada lesiones, circunstancias imprevistas que puedan acaecer, deportivas o extradeportivas, uh-huh. ¿no? Que hagan necesaria su participación. Pero negativo, el tener a alguien de su calidad y de su talento sin ser utilizado. Porque eso al final no es que ya no vaya a sumar, es que va a restar para la dinámica positiva y la actitud positiva que tiene el equipo ahora en este momento. Uh-huh. Lo que decía, es que este jugador reclamaba, yo creo, una cierta protagonismo que merecía y que yo creo que podía aportar, ¿no? Y entonces estar un poco en el ostracismo creo que no da nada bueno ni para él ni para la buena salud interna del equipo. Está claro lo que dice Baristo, ¿no, Verónica? Que al final Goran Juskić era un jugador que no entraba en los planes de Joan Peñarroya, una decisión deportiva y técnica. Lo que es cierto es que era el último superviviente junto con Álex Barrera de la LEP, ¿no? Que quedaba en el equipo. Esto también habla, ¿no?, de la evolución y el progreso de San Pablo Burgos, estos pasos que se van dando, dolorosos en lo sentimental, pero necesarios. A nosotros nos gusta mucho ver a San Pablo IV, ¿verdad? Pero entonces, para verles a San Pablo IV tienes que decir adiós a muchas cosas. Una de las que más dolió seguramente fue la de Javi Vega, pero en la posición de Javi Vega vino un jugador que te ayuda a que San Pablo esté cuarto. Mm. No quiero decir que Javi Vega no podría ayudar a que fuese cuarto, desde pero sí que es cierto que al final el San Pablo quiere crecer, por lo tanto tiene que ir cogiendo jugadores que vayan mejorando. No te digo que Goran no pueda estar al nivel de estar en este equipo, pero sí que es cierto que después de un año sin jugar prácticamente entero por la lesión, quizás lo que te merece la pena es buscarte un equipo en el que vas a tener minutos que no estar en el San Pablo, siendo el duodécimo o el undécimo en la rotación. Entonces yo creo que un poco va por ahí la salida. Al final le queda un año más de contrato a Goran, no se sabe si en junio volverá para estar en el San Pablo o definitivamente se marche. Es que hay tantas posibilidades abiertas. Sí. Pero sí que es cierto que para él como jugador lo mejor era buscar un equipo en el que tuviese protagonismo. Ahora mismo tiene poco y la verdad es que es muy difícil en un equipo como Bilbao Basket tener mucho protagonismo cuando está Andrés Balvin. Al final tienen también a Felipe Dos Anjos de pívot, es decir, están ahora mismo con 5 pívots para repartirse 4 los minutos que no juega Balvin, básicamente. Porque he visto 3 o 4 partidos de Bilbao y es así. Entonces, bueno, pues el primer día jugó un poquillo, ayer ya jugó más y poco a poco supongo que el jugador encontrará el juego ese que estábamos acostumbrados a verle en Burgos la primera temporada. A mí la primera temporada fue el mejor del equipo, pero sin ninguna duda. Entonces volverá a ese Goran seguramente. Ojalá, ¿eh? Desde luego que bueno, la apuesta de Joan es la que es y como han dejado claro yo creo que tanto Evaristo como Verónica, bueno, para ser el undécimo o el duodécimo en la rotación lo mejor era que buscara minutos y le deseamos toda la suerte del mundo. Hablando de las ventanas FIBA, el otro día leía a una periodista burgalesa, trabaja en Madrid, en Gol Televisión, escribía en Esfera Sports un artículo sobre fútbol, al virus FIFA lo llamaba coronavirus FIFA, no porque es un mix lo que se ha juntado en las últimas fechas entre una cosa y otra. De las ventanas FIBA, Baris, ¿qué me cuentas que no hayamos hablado ya en el pasado? Porque evidentemente ahora siempre, ¿no? Como siempre, rompe. Sí. Sí, algo que no haya comentado, yo creo que no soy capaz de decir que nada nuevo, ya lo sabía, es ya. Que yo creo que mi opinión sigue siendo la misma que en el momento que se instauraron, ¿no? Yo creo que no benefician, habrá quien diga, ¿no?, que a cierto nivel beneficien, igual, no sé, en cuestión de marketing, de expansión del baloncesto a todos los niveles, por todos los continentes, etcétera. Puertas etcétera. Abiertas para jugadores a la selección. Que oportunidad igual, para manera, los ¿no? que no la tienen normalmente. Sí, pero sí. Luego fijaros que ganamos el último mundial y hubo muchos jugadores que consiguieron la clasificación para ese mundial que luego no se tuvieron que quedar en casa, que no estaban en el equipo que fue campeón del mundo, ¿no? Mm-hmm. Si no me equivoco, todos menos Beirán y Rabaseda, sí, de sí, hecho. Sí. Claro, entonces, que sí, que luego todo es muy bonito y los reconocimientos a
posteriori que se les hicieron, no, vosotros también sois partícipe, no, esta medalla también es vuestra, no, venga, y te hacemos una réplica, ¿no?, del modelo original. Sí, pero dices, al final, no, o sea, y todos sabemos que el deporte de alta competición, pues muchas veces no es justo, ni es democrático, además, ¿no? Pero vale, asumiendo aún eso, yo creo que a ciertos niveles puede haber grados de desarrollo en un baloncesto como es el quizá sudamericano en determinados países o el asiático, donde le vengan bien estas ventanas. Pero sí, quizá en el baloncesto europeo y en el americano, en el norteamericano, no son nada buenas por las connotaciones y el profesionalismo y la superélite que existe en estos continentes. Entonces, yo para mí que no son muy buenas. Uh-huh. Pero no sé si quieres añadir algo más al respecto. Pues más que nada, ahora mismo en fútbol hemos visto casi es más peligroso que tu jugador venga contagiado, como le ha pasado, por ejemplo, al Atlético de Madrid, que bueno, aparte de eso, que claro, una lesión, claro, sin meternos una lesión de las normales, vamos a olvidar la de Justa del año pasado, una lesión de un esguince, por ejemplo, casi es preferible que se haga un esguince a que se contagie. Sí que es cierto que, bueno, por cómo lo han puesto de burbujas, pues seguramente sea todo mucho más seguro. Pero me preocupa, por ejemplo, por ponerte un ejemplo cercano, el caso de Jordan Sacco va a Ruanda. No sé qué calidad de sanidad hay en Ruanda, dudo que sea similar a lo que hay en Europa. Hasiel va a Punta Cana, pues supongo que ahí habrá un poquito más, pero es preocupante a la hora de tú dejas a tu jugador, cómo va a volver. Sí que es cierto que tenemos la suerte, por así decirlo, que Sacco y Hasiel ya lo han pasado y deben de tener anticuerpos, entonces pues volverán sanos, entre comillas, seguro, pero en esta situación yo igual hubiese apostado por suspender ventanas y una ventana menos, o en vez de jugar dos partidos en la ventana de febrero, pues igual jugar cuatro o las largas 15 días, de alguna manera haber visto cómo se puede hacer para que evitar que ahora en noviembre, tal y como está la situación, jugar unas ventanas. Más allá de lesiones y todo eso, que eso es lo que ya hemos hablado, pues sí. Tres años llevan cuatro las ventanas, pues sí, hablando desde entonces. No, y está claro, a ver, por si no había viajes suficientes y con peligro, ¿no? Además he añadido competiciones europeas o clubes o entrenadores que el propio Messina ha hablado hace poco de paralizar ligas, ¿no?, y competiciones, pues añadiéndolo a las ventanas FIBA, pues es todavía mucho más complicado. Por cerrar, os lanzo alguna cosa de actualidad de Liga Endesa, por ejemplo, la marcha del Facu a la NBA, el adiós de Campazzo al Real Madrid, que yo creo que se queda un poquito huérfano, ¿no? Yo puedo ser irónico. Sí. Bueno, pues lo bueno es que el próximo partido es contra el Real Madrid y que el Madrid va a tener la baja del Facu. Eso es. Vamos a ser positivos. Ayer, ¿no?, estaba Lucena, diciendo, empieza mi oportunidad. Claro. Ahora se me abre el camino. Decía empieza Carlos mi oportunidad. Martín. Gracias, Facu. Bueno, es una pena ver marchar, ¿no?, a jugadores de la liga de ese talento, ¿no? Pero es su sueño. Muchos lo han probado. Mira, por ejemplo, Navarro volvió, me decían, no, y digo, es que Navarro no le fue bien, no, Navarro volvió a España porque se aburría de la NBA, pues igual le pasa lo mismo al Facu. Sí. El Chacho se fue y volvió. No volvió a España, pero volvió a Europa. Sí. Al final, pues igual quiere probarlo, ver que su sueño es la verdad de lo que él cree y volver o quedarse. Yo qué sé, hay muchas. Mira, por ejemplo, los Hernán Gómez, y son allí felices. Es cierto. Juegan poco, pero son felices. Bueno, ¿sabéis quién quiero yo que vuelva a este plató muchas veces? Pues vosotros dos. Muchas gracias. Eso es muy grande, es que sabéis mucho. No nos han llamado todavía para la NBA, lo vale. Siento. Bueno, aquí siempre vais a tener sitio en el equipo, ¿eh? No os dejéis engañar por ahí con ofertas, que luego ya sabéis que algunas no se cumplen. No, que muchísimas gracias, de verdad, a los dos, maestro Evaristo Pérez Torices. Es un placer siempre escucharte, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Verónica Fernández, periodista, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, hemos completado nuestro tiempo en el tiempo muerto, en baloncesto. Ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa a publicidad. No se vayan, a la vuelta vamos ya de cabeza con el fútbol. Vamos ya con el fútbol. En segunda división el Mirandés consiguió su victoria más contundente de la temporada ante el Cartagena. Ante el Cartagena del ex rojillo Borja Jiménez en Anduba por 4-1. A los 8 minutos Juan Berrocal abría el marcador cabeceando una falta lateral botada por Víctor Gómez. En el 49 una espléndida jugada entre Iván Martín y Jackson la culminaba a placer Sergio Moreno para establecer el 2-0. Solo dos minutos después, Jackson habilitaba a Iván Martín y el canterano del Villarreal superaba a Marc Martínez con una gran definición con la puntera. El Cartagena reaccionó y Pablo Trigueros tenía que sacar bajo palos un remate de Rubén Castro.
En el 69 de partido, un centro se paseaba por el área rojilla y el Adi Zorrilla lo aprovechaba para batir a Raúl Lizoain y poner el 3-1. Los visitantes aún pudieron meter el miedo en el cuerpo de los mirandesistas con un penalti cometido por Javi Jiménez sobre Rubén Castro. Afortunadamente, el canario lanzó la pena máxima por encima del larguero y poco después los visitantes se quedaban con 10 por expulsión de Andújar. Ya en el descuento, Yirka armaba una contra él solo contra tres defensores y la resolvía con un gran disparo que sorprendía al guardameta cartagenero para cerrar el 4-1 final. El partido ha sido muy extraño, ha sido muy loco, con muy poco control por parte y parte, muy abierto. Ellos quizás han planteado un partido para transitar, nosotros no hemos rehusado en eso y somos un equipo que juega con muchos jugadores por delante de balón y hoy hemos tenido la efectividad y el acierto que nos ha faltado en otras ocasiones. Hemos defendido muy mal las dos acciones primeras de la segunda parte, que es algo que nos está pasando, y luego aún así, pues bueno, la de Rubén otra vez que le sacan bajo palos, el penalti, un pase atrás de la Bella, la de Andújar, que es un remate franco. En la categoría de bronce, el Burgos Club de Fútbol sacó adelante su partido ante el Marino de Luanco gracias a los tantos de Michel Zabaco y Leo Pisculici. Los burgaleses no hicieron su mejor partido de la temporada, pero fueron superiores al conjunto asturiano y acabaron llevándose los 3 puntos para colocarse segundos en la tabla clasificatoria. Un Burgos no excesivamente brillante derrotó al Marino de Luanco y se pone segundo tras los tropiezos de Numancia y Cultural Leonesa. Los blanquinegros salieron mejor plantados al terreno de juego y encontraron premio a los 13 minutos. Un córner sacado en corto por Saúl Berjón le volvía al futbolista asturiano y su centro era peinado por Juan May, remachado a placer por Michel Zabaco en el segundo palo. Los locales jugaron más cómodos y las ocasiones siguieron llegando. Especialmente clara fue la que tuvo el Guezábal en un cabezazo tras otro saque de esquina que salvó con un parador a Bamburu. En la segunda parte apenas pasaron cosas. Los blanquinegros solo llegaron con peligro a raíz de la entrada de Pisculici y Matías Rosales. Precisamente Pisculici haría el segundo de la noche tras un centro pasado de Javi Gómez y un error del defensa visitante Borja. La ocasión más clara de los asturianos fue un remate desviado del central Trabanco. Los burgalesistas se quedan a un punto del Langreo antes de visitar a la Cultural Leonesa. Sí, está claro que tenemos ahora un calendario bonito, un calendario duro, pero al final cada fin de semana es importante. Ya hemos visto también la semana pasada lo que nos dolió perder. Esta semana teníamos un partido muy importante en casa para otra vez hacernos fuertes y ahora afrontar pues, de la mejor manera posible estos dos partidos tan importantes, pero como te digo, dándole la máxima importancia a cada uno de ellos. En el grupo octavo de tercera división tuvimos varios partidos, un derbi aplazado, otro que se jugó entre Arandina y Burgos Promesas con empate a 1 y derrota para el Mirandés B en tierras abulenses ante el Colegios Diocesanos. Resultados del subgrupo B del grupo octavo de tercera división. Numancia B 1, Ávila 2. Arandina 1, Burgos Promesas 1, Segoviana 3, Almazán 0, Diocesanos 2, Mirandés B 1, La Granja 2, Cebredeña 0 y aplazado el Real Burgos SEAT Arlanzón Motor. La Segoviana lidera el subgrupo B del grupo octavo con 18 puntos, 13 tiene el Real Ávila y 7 el Real Burgos empatado con el Colegios Diocesanos. El Mirandés B es sexto con 6 puntos, la Arandina octava con 5, los mismos que el Burgos Promesas que es noveno y el SEAT Arlanzón Motor cierra sin puntuar. La próxima jornada el Mirandés B recibe a La Granja, el SEAT Arlanzón Motor al Colegios Diocesanos, el Burgos Promesas al filial del Numancia, la Arandina visita a la Segoviana y el Real Burgos hará lo propio con el Real Ávila. Las chicas de Lubu Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol cayeron por 3-0 en su visita al Tres Cantos. Tanteadores del grupo quinto de la Primera Nacional Femenina. Zamora 0, Madrid 7, León 1, Getafe 2, Fuensalida 1, Olímpico 1, San Pío X 1, Dinamo de Guadalajara 2, Rayo Vallecano B 0, Torrelodones 2, Atlético de Madrid C 3, Salamanca 0, Tres Cantos 3, Ubu Nuestra Señora de Belén 0 y descansó el Samper. El Torrelodones es el líder del grupo quinto de Primera Nacional con 16 puntos. Le siguen el Getafe y el Atlético C con 12 y con 10 Olímpico de Madrid, Dinamo de Guadalajara y Salamanca. El Ubu Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol es décimo con 6 puntos, los mismos que Tres Cantos y León. Es colista el Amigos del Duero todavía sin puntuar.
La próxima jornada a Lubu Nuestra Señora de Belén le toca jornada de descanso. Y queremos echarle también un vistazo a ver cómo está ese subgrupo B del grupo 5 de la División de Honor, donde el Burgos Club de Fútbol empataba a cero este fin de semana en su visita, en su viaje hasta tierras madrileñas para medirse al Alcorcón. Marcadores del grupo 5B de la División de Honor Juvenil: Getafe 2 Valladolid 2, Alcorcón 0 Burgos 0, Leganés 2 Santa Marta 0, Cultural Leonesa 2 Tribal Valderas 1 y Móstoles 3 Pinto 1. Getafe, Leganés, Valladolid y Alcorcón comparten la cabeza del grupo con 7 puntos. El Burgos es penúltimo con 2, uno más que el Santa Marta. La próxima cita del juvenil blanquinegro será en casa ante el Club Deportivo Leganés. Nuestro siguiente protagonista es uno de esos pocos afortunados que tiene en sus botas el ADN de Can Barça. Pasó por la Masía, aunque es murciano, y por si el viaje no era largo, hace unos meses cambió Oviedo por Burgos. Hoy nos visita el extremo zurdo del Burgos Club de Fútbol, Roberto Alarcón. Bueno, hablando con Roberto Alarcón, viendo las imágenes, bienvenido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena, muchas gracias. Veía su primer gol como blanquinegro, anotado la temporada pasada en su debut, me decía, creo que no he pasado tanto frío en mi vida, ¿no? Como aquel día en Ibaya, en Vitoria. Sí, sí, fue un día que además había llegado esa misma semana y la verdad que un frío increíble. Bueno, ¿cómo estás en Burgos después de, decíamos, unos meses y de cambios, ¿no? Después hablaremos de esa trayectoria, pero ahora afincado aquí en una tierra de Castilla, fría, también con una afición caliente, ahora con el COVID, pero en un nuevo proyecto, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, muy cómodo, la verdad que la ciudad me encanta y los compañeros desde el año pasado me acogieron maravillosamente y este año pues igual con muchas ganas de hacer cosas bonitas y encantado. Enhorabuena por los 3 puntos de ayer, por la victoria ante el Marino. Ganar en esta categoría cuesta siempre, ¿no? Y mira, con todo de lo que se ha hablado, ahí estáis segundos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. La verdad que es importante sumar de 3 en 3. Como te he dicho, segunda vez muy complicado ganar y siempre que vayamos de 3 en 3 mucho mejor para todos. ¿Cómo viste el partido, Robert? Igual no fue el mejor encuentro, ¿no? Algo trabado en la segunda parte, sobre todo bajó un poquito el ritmo. ¿Cómo lo vivisteis vosotros desde dentro? Sí, yo creo que la primera parte fue mejor. Supimos tener más paciencia quizás que en el partido contra el Langreo. Más circulación y crear ocasiones. Nos faltó acierto y quizás cerrar el partido un poco antes. Y luego sí que es verdad que en la segunda parte, como te digo, o cerrar el partido o manejarlo más tranquilamente. Pero bueno, al final Leo hizo ese segundo gol que nos dio ya la tranquilidad y muy bien. Bueno, hablando de, mencionabas el Langreo, ¿no? El partido del pasado fin de semana. Y hablábamos ahora fuera de cámara de que realmente, bueno, se hicieron muchas más ocasiones ese día, ¿no? Y se acaba perdiendo el partido. ¿Cómo es el fútbol? Sí, la verdad que el fútbol es así y como tú dices, contra el Langreo tuvimos 2 o 3 mano a mano, quizás generamos incluso más ocasiones que este fin de semana y ellos, yo creo que en la primera parte prácticamente llegaron la vez del gol, ese remate de cabeza y te lo hacen y al salir en la segunda parte, nada más empezar, te hacen el segundo gol que te deja un poco tocado, ¿no? Pero como tú dices, podríamos haber ganado ese partido también perfectamente. Un inicio de año, Robert, con esto del COVID, que no sé si tiene algo de diferente además del público o cuando estáis ahí dentro vosotros os olvidáis de todo y centrados en el balón. Hombre, uno prefiere siempre tener al público en el campo porque al final el futbolista para lo que juega es para jugar en un estadio como este y tener a la gente cerca. Pero bueno, ahora mismo creo que es lo que toca, no podemos tampoco hacer mucho más.
y ojalá pronto se pueda tener al público en el estadio. El vestuario del Burgos, Robert, tú eres de los que ya estaban. Este año estamos hablando con muchos jugadores nuevos y nos hablan de que cuando llegaban, cuando han estado iniciando esta nueva aventura, los que ya estabais les habéis acogido muy bien, ¿no? ¿Cómo es este vestuario que se ha formado? Bueno, a mí es de las cosas que más importancia le doy y que más me han gustado ya cuando llegué el año pasado y este año más de lo mismo. Como te he dicho antes, cuando llegué en enero me acogieron fenomenalmente, me lo pusieron súper fácil y un poco los que estábamos el año pasado hemos intentado hacer lo mismo este año con los que han llegado y creo que se ha formado un vestuario, un grupo humano muy bueno y creo que eso es muy importante. Equipo unido, ideas claras, ¿no? El objetivo supongo que así es más fácil. Claro, claro. Al final lo importante es que todos rememos en la misma dirección y lo que hemos dicho antes, que haya un grupo sano, un buen ambiente en el vestuario y yo creo que eso lo tenemos. Durante esta semana se ha hablado de muchas cosas, Robert. Yo te pregunto, por ejemplo, se dice, parece que el Burgos no tiene una idea clara del juego. Los jugadores, en entrevistas que he podido tener, reconocéis abiertamente que sabéis perfectamente a lo que jugáis y que el míster tiene unas ideas claras, ¿no? ¿Tú ante eso qué dices o qué puedes decir? Sí, sí, totalmente. Lo que se sabe dentro es que sabemos a lo que jugamos, queremos incluso mejorarlo con cada partido, pero nosotros lo tenemos muy claro, vamos todos con la misma idea, a muerte con las ideas del entrenador y poco a poco las cosas irán saliendo y siempre creo que es mejor trabajar bajo la base de sumar de 3 en 3. Al final siempre se trabaja más fácil sumando de 3 en 3 y todos los puntos que podamos sacar en esta primera vuelta sabemos que va a ser una liga atípica, que es muy corta y siempre que se pueda sumar de 3 en 3 es mejor. Estás contento, supongo, además, porque últimamente has ido entrando en dinámica en los 11 titulares. Además, te estamos viendo muy activo en todos los partidos, el otro día también con varias oportunidades. ¿Cómo lo estás viviendo? Porque es cierto que acaparas mucho balón. Yo creo que de la plantilla, de los extremos puros, ¿no?, que hay en el equipo, que supongo que te gusta ese perfil siempre de ir a banda, de conducir, de tener pelota. Contento, ¿no, Robert, por estar entrando últimamente en las convocatorias y en los 11? Sí, sí, muy contento. La verdad que con trabajo yo creo que todo acaba llegando y hay mucha competencia en la plantilla. Creo que hay muy buenos jugadores, tenemos una plantilla muy buena y la verdad que sí, contento de haber entrado en estos últimos dos partidos y de la victoria del sábado. Bueno, segundo el Burgos en una liga complicada. Tenemos este fin de semana la Cultural, que es un hueso duro, preparados, ¿no?, para el Reino, imagino. Sí, sí, un partido muy bonito, con todos con muchas ganas de ir allí a jugarlo. La verdad que son de esos partidos que no hace falta motivación extra porque ya se va con ella. Y sí, con muchas ganas de ganar allí y de volver a sacar los 3 puntos. Robert, ¿qué te parece esta segunda B que se ha hecho con 102 equipos, solo suben 4? Esto parece una obviedad, pero es que hay que valorarlo, que de 102 suben 4, o sea, que es muy complicado, ¿no? ¿Qué te parece el formato con esta primera fase, luego la siguiente es la segunda B Pro, que ahora se va a llamar primera RFF? Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, pues un poco atípica, como te he dicho antes, nos va a exigir desde el principio sacar los máximos puntos posibles, porque luego además los puntos que saquemos en esta primera fase, si pasamos a la siguiente, los vamos a mantener. Entonces eso nos va a exigir de la máxima concentración y no poder patinar prácticamente en ningún partido. Y bueno, a partir de ahí, pues a seguir trabajando como estamos haciendo, a tener las ideas claras y yo creo que los resultados están llegando y van a seguir llegando. Que solo asciendan 4, ¿no?, de 102, habla de lo complicado y de lo difícil de la papeleta, ¿no? Supongo que vosotros, al menos, por no hablar de objetivos e ir día a día, que yo creo que es lo correcto, soñáis con por lo menos estar ahí, ¿no?, al final de temporada y poder optar y luego el fútbol y los partidos dirán, ¿no? Claro, nosotros a centrarnos en el día a día, en el trabajo diario, en el partido de cada fin de semana
y yo creo que así las cosas llegan. No pensar más allá de lo que pueda venir después y centrarnos, por ejemplo, en este finde en el partido de León. Y si vamos así con las ideas claras, como te he dicho antes, de lo que quiere el míster, todos juntos a una, creo que las cosas van a llegar. El proyecto, Roberto, de la familia Caselli, que en Burgos evidentemente está encontrando muchos apoyos porque es una gente que viene de fuera a poner su capital en pro de este equipo y de esta ciudad, que también genera algunas controversias. Vosotros al final os dedicáis a hacer vuestro trabajo, que es jugar a fútbol y estar en el vestuario. Se habla de salarios, de economía, de inyección de capital. Vosotros en ese sentido tranquilos, ¿no? A lo vuestro, ¿o qué? Sí, nosotros un poco aislados de todo ese tema, venimos aquí para hacer nuestro trabajo, como te he dicho, en el día a día aportar todo lo que se pueda en los entrenamientos y estar preparado para los partidos y un poco centrarnos en lo deportivo y de lo demás intentar evadirnos un poco. Robert, hablando de tu trayectoria, hemos empezado esta entrevista diciendo que Roberto Alarcón tiene ADN de la Masía, de Can Barça. Tenemos por ahí unas imágenes de archivo de tu etapa en el FC Barcelona. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Bueno, pues unos años muy felices de mi vida, 3 años probablemente de los más bonitos. Y en una etapa que aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho del fútbol en general, también maduras como persona porque te vas muy, muy pequeño, maduras más rápido y tengo recuerdos pues increíbles. Estás bonito. Con media melena, ¿eh? Ahora nos hemos cortado un poquito el pelo. Pelo largo, ¿no? Pelo largo. ¿Se llevaba por aquel entonces o qué? Sí, sí, sí. Robert, habiendo pasado por la Masía, ¿uno es un futbolista distinto, diferente? ¿A uno le marca ese lugar? Bueno, yo creo, a mí personalmente sí creo que me marcó porque te enseñan desde muy pequeño a muchas cosas que a lo mejor tú no le das importancia en otros sitios, ¿no? Pero ahí sí que se centra en muchos detalles técnicos, posicionales, tácticos, que yo creo que te hacen mejorar como futbolista y luego pues como persona ya te he dicho, el hecho de irte tan pequeño, lejos de tu familia y demás, pues creo que te hace madurar y ver la vida de otra forma. Ese salto, desde que uno empieza en Murcia hasta que se va a Barcelona, porque ¿dónde empieza Roberto Alarcón a jugar a fútbol de pequeño, de niño? ¿Cuál es tu primer recuerdo con un balón? Pues de niño empecé en mi colegio, jugando a fútbol sala, en el colegio de Antonio de Nebrija, y luego fui al equipo de cuando ya se podía jugar fútbol 7, entonces era fútbol 7. Sí. En campos de tierra y demás, pues en el equipo de mi pueblo y ya en Alevín me fichó el Real Murcia. Con los balones mi casa, ¿no? Sí, sí. Imágenes de tierra, supongo, ¿no? Ahí está con el Real Murcia y también tu paso por Oviedo, ¿eh? Estamos viendo con el filial del Real Oviedo ese gol marcado al Club Deportivo Mirandés en el año, por cierto, del ascenso del equipo rojillo. De esa etapa, como Carballón, ¿qué recuerdas? El año de Oviedo fue muy bonito. Yo creo que hicimos un año increíble. Al final nos quedamos a 2 puntos de entrar en el playoff y fue un año muy bonito. Teníamos también un muy buen vestuario, muy buenos jugadores y me llevo un recuerdo muy, muy bueno de ahí. De todos esos cambios, Robert, no sé cómo los explicas, es decir, cómo aparece la opción del Barça, no sé, cuéntanos, no sé si unas pruebas o te llaman o te van a ver o un día te suena el teléfono y no te lo crees o cómo se vive eso. Bueno, pues yo para empezar no tenía ni idea de que tan pequeño te podía ir a una cantera, no sabía nada de eso, pero sí vinieron ellos al parecer me seguían ya durante esa temporada. Y en el torneo de selecciones con la selección murciana, pues contactaron con mis padres y le dijeron que eso, que querían que ya para la siguiente temporada me incorporara inmediatamente, que estaban dispuestos a llevarnos allí a ver toda la Masía, las instalaciones y demás, y que estarían encantados de que me incorporara. ¿Ese momento lo recuerdas? Sí, recuerdo el momento de mis padres diciéndomelo en casa, sí, ¿no? Y yo pues obviamente no creía lo que me estaban diciendo.
después de esa etapa, que bueno, como todas en la vida, tienen un principio, ¿no?, y un final. Has vivido otras, como hemos dicho, Murcia, en tu Murcia natal, que eso también supongo que es un orgullo, ¿no?, el poder, sí, decir que uno ha jugado en el Real Murcia. Sí, sí, al final es el equipo, de, se podría decir, de mi vida. Creo que he pasado 10 años en ese club y un orgullo muy grande. Al final es el primer equipo del Real Murcia. También hicimos una muy buena temporada, nos quedamos a dos eliminatorias de ascender a segunda división. Contra el Valencia Mestalla, ¿verdad? Sí. 2-1 y 0-0, lo tuvisteis ahí, un larguero de Adrián Cruz, recuerdo yo, que jugó aquí. Sí, Adrián Cruz nos valía el 1-0 en casa para pasar a la final y desgraciadamente nos eliminó el Valencia Mestalla, pero también fue un año muy bonito. Y luego Oviedo, ¿no? Este cambio, ¿cómo aparece, cómo surge? Bueno, surgió la opción y la verdad que me llamaba la atención. Nunca había estado en el norte y tenía ganas de esa experiencia. Además, había tenido el anterior un año difícil, con muchas lesiones y demás. La única vez que me he lesionado muscularmente y lo pasé un poco mal. Uh-huh. Y lo cogí con muchas ganas y fue un año, como te he dicho antes, que no voy a olvidar nunca. Bueno, la etapa del Real Oviedo, que es el preludio a lo que estamos viviendo ahora en Burgos, es importante también porque uno aprende, ¿no?, como cuando ha estado en el Barça, a ver la estructura de un filial, al lado de un primer equipo, la gran estructura de un club, ¿no?, como puede tener el Real Oviedo. Cuando estuviste en el Barça, por cierto, ¿quién estaba en el primer equipo? ¿Recuerdas aquellos años? Pues en el primer equipo, yo llegué el año que Guardiola cogió el primer equipo. Entonces estaba Xavi, Iniesta, Eto'o, sí. Messi, no sé, fue el año del sextete. El primer gran año, sí. Que ganaron los seis títulos. Cuando también subieron al primer equipo Busquets, ¿no? Pedro. Sí, ese año. Efectivamente, bueno, años bonitos, años importantes. Cuéntame algo de ahora tu etapa en Burgos, ¿para qué te está sirviendo? No sé, ¿qué estás viviendo? No sé si algo distinto o diferente a lo que has podido vivir en clubes como el Barça, que es una gran estructura, o el Oviedo, que al final tiene un primer equipo en el fútbol profesional, o el Real Murcia, que es el equipo de tu corazón. Digamos que Burgos es algo ya totalmente diferente, ¿no? Sí, yo creo que al final en cada etapa siempre aprendes cosas nuevas, ya sea un equipo, como tú dices, como el Barça, el Oviedo, el Real Murcia. Vaya donde vayas, siempre aprendes cosas nuevas porque conoces a gente diferente, conoces ciudades y yo creo que a mí siempre me ha aportado en cada sitio que he estado cosas diferentes. Y en esta etapa, como te he dicho antes, estoy muy contento, muy feliz y deseando de hacer algo bonito para el Burgos. ¿La ciudad qué tal, Robert? ¿Pequeñita, manejable, bonita, fría? ¿Cómo la describes? Sí, como lo has dicho tú, fría pero sencilla y muy manejable, bonita, y yo creo que para un futbolista es perfecta porque tienes las distracciones justas, te centras en lo que tienes que hacer, que es jugar al fútbol y poco más. Este año en Castañares, además, con la infraestructura, ¿no?, que ha adquirido el Burgos con esa fusión con el Burgos Promesas, tenéis al final una instalación, ¿no? El año pasado a veces ibais de sitio en sitio, problemas con el campo, algunos días en el plantío, otros días en Quintana Dueñas. Al final uno tiene su sitio, se cambia todos los días o casi todos los días en la misma butaca, sale a entrenar. Eso también para vosotros, ¿no? Las condiciones de trabajo, porque al final es un trabajo, lo valoráis también, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso es de agradecer, se nota muchísimo y es un privilegio también, porque no creo que muchos equipos de segunda B puedan tener esas instalaciones, y la verdad que muy agradecido de, como tú dices, poder ir siempre al mismo sitio, entrenar en campos que están en perfectas condiciones y eso siempre ayuda a que el jugador quiera ser más profesional, esté más implicado y las cosas son más fáciles así. Te cuento algo sincero, yo el otro día llegaba al estadio y
y me paraba a mirar el banquillo del Burgos, ¿no? Y uno veía a Pisculici, a Miki Muñoz, no quiero desmerecer a nadie, todos los que estaban ahí, Neco Ndabarrena, que estaba sancionado, Claudio Medina, un delantero como Claudio Medina que viene de primera división y que en segunda ha estado totalmente asentado, que logró el ascenso con el Mirandés, y uno dice, la competencia, ¿no, Robert? Que has hablado antes, siempre vamos a estar, igual los periodistas o los aficionados, pidiendo la presencia de uno o de otro, porque al final a uno le gusta más uno, otro, un tipo de fútbol u otro, pero eso es bueno, ¿no? Os hace apretar a todos y estar a tope. Sí, sí, yo creo que eso es muy bueno, y al final la competencia hace que unos mejoremos a otros, otros mejoren a otros, y eso para el equipo siempre le viene bien. Y partiendo de la base de la que hemos hablado antes, de que habiendo un buen vestuario, gente comprometida con el equipo, yo creo que la competencia siempre es buena y va a sacar lo mejor de cada jugador. No sé quién era, si creo que fue Álvaro el que nos dijo, un vestuario con cero envidias, ¿no? Cero malos rollos, nos ayudamos los unos a los otros, somos chavales normales, nos decía también Rubén Lobato, ¿no? Que así lo vivís. Sí, sí, yo, como te he dicho antes, de las cosas que más me han gustado de aquí y que más valoro, porque yo valoro el tener un buen vestuario, unos buenos compañeros, al final te hace el día a día más fácil, te hace querer ir a entrenar con ganas, y eso yo creo que es esencial. Al final tenemos gente que ha jugado en primera, en segunda, y como tú dices, cero envidia, siempre todos sumando para el equipo, y eso yo creo que es esencial. Bueno, el Burgos Club de Fútbol, por cierto, ha avanzado hoy un gran paso, ha dado un gran paso en la concesión del Estadio Municipal del Plantío, superando ese primer pliego. Es una buena noticia de un proyecto que crece, que también se preocupa por el fútbol femenino, por la fundación, que tiene un equipo en División de Honor. Evidentemente siempre se van a hablar de temas extradeportivos, como hemos dicho antes, ¿no? Económicos, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, pero ya han escuchado a Roberto Alarcón, los jugadores están tranquilos y el equipo marcha. También tienen, ¿no?, el ejemplo de la temporada pasada, y yo creo que todos en ese vestuario, Robert, sabéis que en este proyecto se cumple. Es decir, Galder, Eneco, jugadores que han estado aquí, que también pueden dar una voz de tranquilidad y decir, vamos a preocuparnos de jugar y a estar tranquilos respecto a todo lo demás. Pero hablando del Burgos y de lo que puede ser este año, ¿cuál es vuestro techo, Robert? ¿Pensáis en ello o simplemente día a día? Yo creo que no tenemos que marcarnos objetivos a largo plazo. Como te he dicho antes, centrarnos en el día a día. Como hemos hablado, tenemos una plantilla con muy buenos futbolistas que son capaces de hacer cualquier cosa, y yo creo que el trabajo diario, el semana a semana, va a marcar la pauta de lo que consigamos. Y si conseguimos centrarnos en el bien colectivo, al final yo creo que las cosas van a salir bien. A la Cultu, respeto sí, pero miedo ninguno, ¿no? Miedo nunca, hombre. Eso nunca. Pero sí, respeto, porque al final es un club que sabemos que nos va a poner las cosas difíciles, pero nosotros tenemos que ir con la ambición de sacar los tres puntos y hacer nuestro mejor fútbol. Robert, que sigas con esa ambición, también aumentando experiencias, ¿no? Yo creo no solo para ti mismo, sino de lo que tú le puedas aportar al Burgos, viniendo de donde vienes y con el cartel que tienes, ¿no? Has estado en sitios como Barcelona, Oviedo, Murcia, yo creo que uno puede también estar orgulloso de lo que ha vivido. Para nosotros es un placer que hayas estado aquí, de verdad, en este plató. Podríamos estar mucho tiempo hablando de la trayectoria de Roberto Alarcón con solo 26 años, que somos jóvenes, que hay que decirlo, que todavía te queda mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esperemos que sí. Somos jóvenes, así que vamos a tocar madera. Que tengas muchísima suerte, que todo siga igual de tranquilo, y que en lo deportivo, pues nada, que sigamos así sacando victorias y, como has dicho, pues también mejorando día a día. Robert, ha sido un placer, gracias. Igualmente, muchas gracias. Roberto Alarcón es extremo zurdo en el Burgos Club de Fútbol. Inconfundible su acento murciano y también su talento cuando lleva el balón pegado a los pies. Ha completado nuestro uno contra uno. A la vuelta no se vayan, tenemos fútbol sala, balonmano y rugby, casi nada. El Blasón y Bodegas Ceres Villa de Aranda no se quedó para nada lejos de dar la campanada en la pista de Artalecu, en Irún, ante Bidasoa. En un gran partido del conjunto de Alberto Suárez, aguantó muy bien el bloque ribereño durante la primera parte a los guipuzcoanos, y al descanso el marcador estaba igualado a 13 goles. En la segunda mitad los arandinos consiguieron resistir hasta el último cuarto de hora. Ahí
Los de Jacobo Cuétara, ex entrenador del equipo de la Ribera, rompieron el choque y acabaron venciendo por 30 a 25 a un rival que coge buenas sensaciones para sus choques ante Puente Genil y Benidorm en el Príncipe de Asturias. Por cierto, ambos partidos se podrán ver en directo aquí, a través de la 8. Y en la División de Honor Plata, el UBU San Pablo perdió un poquito el norte en la pista del Sporting Orneo Alicante. Pagó la falta de ritmo de competición y el cansancio físico tras su prolongado parón el conjunto de Nacho González y cedió por 33 a 27. Los locales llevaron siempre el control del partido, a pesar de los esfuerzos de los burgaleses que no se rindieron. Sin embargo, sus intentonas por sacar algo positivo fueron en balde y los puntos en juego se quedaron en tierras alicantinas. Aprovecha el espacio en la defensa. Estamos en el aparato polideportivo y queremos también hablarles de fútbol sala y de una historia que nos enseña que las lesiones y que lo imposible a veces se hace posible y se puede vencer. La historia de Javi Pobes. Se lesionó de triada hace 2 años. Una triple lesión en la rodilla, una de las más temidas por cualquier futbolista, pero en el testimonio del jugador del Círculo Big Mat de fútbol sala encontramos un mensaje de esperanza para quienes la sufren. Hay salida. La mirada de Javi Pobes brilla hoy más fuerte que nunca porque sus ojos han vuelto a ver de cerca un balón. 2 años desde que su rodilla se rompiera por 3 sitios distintos y le enviara al fondo de un pozo del que parecía imposible salir. Hundido psicológicamente, realmente, te ves en una cama sin poderte mover. La cabeza lo primero que te dice es no vuelvas a hacer ese deporte que te ha hecho este daño. Más profundo, si cabe, porque las primeras pruebas decían que su rodilla estaba bien. Claro, tú ya te mentalizas de que no va a ser para tanto y cuando ves ese resultado, pues, y ves un listado así de cosas rotas dentro de tu rodilla, pues bueno, la verdad es que se te viene un poco el mundo encima. Llegó entonces la decisión, aguantar o pasar por el quirófano. Lo primero que me dicen es, tu pierna es muy fuerte, es muy estable tu rodilla, no te operes. Esa es una operación muy agresiva para la rodilla, para el cuerpo, evítalo. Cuando todo el mundo te dice opérate, porque todo el mundo se opera, porque sin cruzado es imposible jugar. Y bueno, pues eso supone 8 o 10 meses de entrenamiento duro, específico. Pero los dolores seguían y cuando más cerca estaba del regreso se vio abocado a la intervención. Despacio. ¿Pensó en dejarlo? Sí, muchas veces. Te planteas si realmente te compensa volver a pasar por lo mismo o aparcarlo y dedicarte a otra cosa. Esas dudas nunca aparecieron en su entorno más próximo, ni en su entrenador. Pobes es un jugador que tiene tanto amor propio y tanta fortaleza que yo sabía en todo momento que iba a volver a las pistas. Ni en uno de sus mejores amigos, también veterano y líder del vestuario. La lesión nos marcó mucho a todos. Me hacía mucha ilusión también verle aquí por cerca, mientras nosotros estamos en pista, él al lado haciendo entrenamientos físicos y demás. Y volvió el pasado 7 de noviembre, aunque no de la forma soñada. Siempre piensas en cómo va a ser esa vuelta al campo y te imaginas la grada llena, tus amigos, tus familiares, la gente que ha estado contigo. Fue una sensación rara, pero por otro lado, bueno, pues contento, agradecido al entrenador también por la oportunidad de volver. Es uno de los jugadores que por eso duran tantos años, porque llevan el escudo del club grabado en el corazón. Pues da gusto tener a ese tipo de jugadores en un equipo. Los fantasmas se fueron pronto de su mente. Quien no se ha marchado ni se marchará nunca es el miedo. A día de hoy le tengo. Sobre todo porque tu rodilla ya no es la que era, nunca lo va a ser. Tampoco él. Nada queda de aquel chaval de 28 años. Ahora es más fuerte, más experto. Es una parte que te falta de tu rodilla, pero bueno, se puede vivir sin ello, se sale adelante. Y más feliz, olvidando aquel tiempo en el que lo esencial era invisible a sus ojos. El Universidad de Burgos bajo cero consiguió un contundente y claro triunfo en la cancha del colista, el Independiente de Santander, en un buen partido del equipo de Juan González. Los burgaleses controlaron el partido de cabo a rabo y no dieron en ningún momento opciones a los santanderinos. Al descanso el marcador ya reflejaba un claro 3 a 24, que en la segunda parte se remató con un parcial de 0 a 31 para ganar 3-55, sumar el bonus ofensivo y acercarse a los puestos de Copa del Rey. We'll be right back.
De rugby y de UBU Bajo Cero, acostumbrándonos a este nuevo nombre, vamos a hablar con Ramón González. Monchín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa después de tanto tiempo, de tantos meses. Es un orgullo y un placer verte por aquí. Pues nada, hombre, encantado. Ya sabes, cuando queráis, por aquí andamos, no hay penas. Bueno, tenemos que hablar de UBU Bajo Cero, esta nueva nomenclatura. A uno se le viene a la cabeza eso de UBU Colina Click, pero hay que irlo apartando, ¿verdad, Ramón? ¿Qué cuesta? Sí, ahora el patrocinador principal es las cervezas Bajo Cero. Sí, señor. Pero bueno, Colina, César sigue con nosotros también, sigue apoyando el rugby. Así que, pero bueno, es cierto que... Por eso lo mencionamos, Ramón, sí. No te pienses que es casualidad. Sí, sí, pero bueno, no, la verdad es, mira, aprovechando ya... el tema este año, que con tal y como está saliendo, el tema de los patrocinadores, la verdad es que no podemos hacer otra cosa sino que darles las gracias enormemente, porque ha sido una pretemporada muy difícil, está siendo difícil ahora, pero bueno, por lo menos vemos una luz, ¿no? Y es de agradecer que estos patrocinadores estén con nosotros. Bueno, Ramón, quiero hablar de UBU Bajo Cero, lo primero del triunfo de este fin de semana, el segundo en la División de Honor. Uno ve el marcador y a priori puede... alarmarse un poco, ¿no? 3.55, una barrida. Esto en estos tiempos, y más en un proyecto como el de Independiente, que está todavía, ¿verdad?, acoplando sus piezas, ha tenido allí en Santander con todo el tema del Vasco, pues un poco de incertidumbre. Bueno, Burgos a hacer su partido, aprovechamos la ocasión y victoria y sí. Puntos para Burgos. La verdad es que quedan dudas siempre en estos partidos si el resultado es debido a que el que gana lo hace mejor que el que pierde, o es que el que pierde también tiene errores. Bueno, yo creo que en este caso, en la primera parte, en defensa jugamos muy bien. Se presionó muchísimo al equipo de Independiente, que, claro, esa presión permite que cometan los errores, y con esos errores vienen nuestros aciertos y nuestros puntos, ¿no? Y luego en la segunda parte yo creo que ya vino todo un poquitín más rodado. Claro, el equipo contrario se ve por debajo, difícil de remontar, y no es fácil, no es fácil. Nos pasó también en la primera jornada con El Salvador, sí. Que a mí me comentaba gente que no está en el rugby, dice, claro, es que 30 puntos, es que parecen muchos. Hay que ver los partidos, también hay que darse cuenta que cada ensayo y transformación son 7 puntos. Claro. Entonces, bueno, como poco... uno desde fuera, ¿no?, ve la diferencia, sí, de la primera jornada a lo de este fin de semana, por ejemplo. Sí, sí, eso es. Entonces, bueno, la verdad es que el partido fue muy serio. Errores de Independiente, es que esta mañana estaba hablando con Juan, el entrenador, y comentaba Independiente que ellos pensaban que tenían mejor equipo que el año pasado. Pero cada partido es un mundo, lo estamos viendo. La semana anterior, Independiente contra el líder, contra Alcobendas, la verdad es que plantó cara. Estaban como 7, 20 o 24, a falta de nada, 5 minutos. Entonces, hay que ir luchando y todo puede ser una sorpresa partido a partido, como dice el Cholo, ¿no? Efectivamente. Por cierto, del partido a partido y de los proyectos, te quiero preguntar, Ramón... después de todo lo que habéis vivido, ¿no?, con este aparejadores de tantos partidos en categorías bajas, desde la fase regional hasta la fase nacional, y ahora en esta División de Honor, ¿uno está acostumbrado ya a la División de Honor? ¿O tú todavía te levantas, Ramón, cada mañana y te pellizcas y dices, pues si estamos en la División de Honor de rugby, esto hay que valorarlo? Hombre, son ya 3 años, ¿no?, y quieras que no, ya te vas metiendo en unas dinámicas que te lleva a pensar que, bueno, estamos aquí, pero yo sigo... en mis 13, o sea, lo nuestro es el mantenernos, y este año más, este año ha sido muy complicado ponerlo en marcha, ha sido muy, muy complicado, hemos tenido que echar una mano todo el mundo. El dinero, ¿verdad?, la economía, el COVID, sí, está pegando. Y luego fuerte. Es que no poder contar con la afición, que claro, ahora hay que agradecer también a los socios, hay gente que se ha hecho socia sabiendo que no puede ir a ver los partidos, entonces eso es muchísimo de agradecer. Ahora es cuando de verdad hay que demostrar la fidelidad, ¿no? Pues hombre, por lo menos no sé si demostrarla, pero la verdad es que lo agradecemos muchísimo, porque estamos poniendo mucho trabajo, hay gente, no yo precisamente, pero tienes a Iñaki, está Nacho, Manso, Rico, que están trabajando enormemente, Bea Maso también, sí. Y la verdad es que nos gustaría que este año, porque lo dijimos, no vamos a dejar caer ese equipo este año, vamos a estar ahí, lo vamos a sacar adelante como sea, y bueno, ahí está el trabajo. Y por lo que vemos, los resultados de momento parece que van bien. Vamos a ver si continúan. Hablando de cantera, Ramón, un equipo, una estructura que sigue apostando fuertemente por la cantera, contigo en labor de coordinación, de formación de entrenadores, con Juan González, una persona que evidentemente viene para aportar también mucha sabiduría en el apartado de las bases, que no muere a pesar del COVID, ¿no? Tenemos que lanzar ese mensaje, que los chicos de Burgos pueden seguir ir haciendo a practicar rugby. Desde que... Bueno, primero, la cantera. Tenemos ahora...
es de agradecer que los chicos de sub-18 del año pasado se han integrado en bastantes de ellos en la plantilla del sub-23. Que empezó el otro día, ¿no? Que empezó el otro día en Madrid. Uh-huh. Es una liga muy exigente. Es muy exigente, hay que reconocer que nosotros sí es que somos un pueblo en esto del rugby. O sea, nuestra cantera, la verdad es que ha crecido, pero bueno, vamos poquito a poquito, ¿no? El palo de este año de que no podemos hacer nada, absolutamente nada, pues es muy duro. Pero bueno, allí tenemos a esos chicos en sub-23 y vamos y poquito a poquito pues seguimos creando afición y seguimos subiendo gente. Hemos dicho que hay que apostar por la cantera. Y si los resultados en primera no llegan y tenemos que bajar, pero la cantera es esencial. Para nosotros tiene que ser esencial. El futuro. Y eso es una de las apuestas por la que dijimos Juan. Juan, la verdad es que hay que agradecerle todo lo que está haciendo. No podemos juntarnos, pero seguimos haciendo formaciones semanales, todo el mundo por a través del ordenador. Y Juan y José, que es la persona que venía de Independiente... Uh-huh. Para... Se enfrentaba a su ex-equipo. Sí, por ahí había algún comentario en los WhatsApp con algunos amigos que tengo en Santander. Claro, sí, ¿no? Es que como les conocía bien... Claro, bueno, el scouting era perfecto. Puede ser, puede también, ser. También, ¿no? Cuenta y, eso. Y pues bueno, pues también José está ahí echándonos una mano en todo lo que es la formación. ¿Cuántos chavales tenéis, Ramón, ahora mismo? Pues andábamos por unos 250, ¿vale? Pero claro, este año es que... ya te diré cuándo abramos y podamos entrenar, porque las instalaciones municipales no están disponibles... Mm. Así es que no sabemos, no tenemos... Yo ya me da miedo apostar por nada, porque no lo sé. No lo sé. Es que yo creo que nadie, en nada, sabe lo que va a pasar en los próximos días o incluso en las próximas semanas. Hemos hablado de cantera, precisamente este año que el primer equipo ha perdido un poquito de ADN burgalés, por eso es importante, ¿no?, asegurar un futuro y unas bases, porque queremos que eso se recupere. Hombre, este año la verdad es que hay mucha gente de la casa. El año pasado es cuando... La verdad es que no se hizo un equipo, lástima que acabó la temporada antes, uh-huh. pero se hizo un equipo muy bueno, pero claro, económicamente era muy costoso y este año pues hay que echar mano de la cantera. Así es que yo creo que muy pocos equipos pueden dedicarse a vivir del presupuesto, claro, muy pocos. Entonces, y menos ahora, ¿no? Mucho menos ahora, pero ya por descontado, en condiciones normales un par de ellos, uh-huh. pueden dedicarse a tirar de talonario. Todos los demás tienen que trabajar la cantera, es que no queda otra. No sé en qué pensáis ahora, ante esta incertidumbre, en el tema de la cantera, Ramón. Teniendo en cuenta que uno no puede aplicar lo que es quizá el vértice, ¿no?, de la cúspide de la pirámide, que es el entrenamiento, el trabajo con los chavales, detrás de eso hay mucho, ¿no? Hay metodología, hay formación de entrenadores, hay fichas, hay captación de chavales, pero me refiero, sin poder poner en práctica todo lo que uno trabaja, que lo bonito que es que los chavales al final jueguen y se formen, uh-huh. ¿En qué pensáis o en qué trabajáis? Pues mira, ahora mismo estábamos, bueno, hemos hecho revisiones, claro, todo previendo que, pues venga, abrirá esto en 3 meses, en 6, uh-huh. Todo se nos va cortando, ¿no? Pero nosotros seguimos con nuestras formaciones. Hemos hecho, pues, entrenamientos para los chavales para que en casa se entretengan. Lo peor son los chavales. Los chavales están desbocados en casa. Claro. Es que tienen unas ganas de... Pero ya no solo por el rugby, es que sí. Lo que quieren es salir, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde el punto de vista teórico, es que no nos queda otra. No nos queda otra. Entonces, formarnos nosotros, que es lo más importante, para luego, pues, poder formar mejor a los chavales. Y en el momento que podamos entrenar, pues allí todos como uno solo. Si tenemos que empezar en marzo, empezaremos en marzo. En abril, y tiraremos los meses que sea necesario. Mira, así por lo menos cambiamos. Yo siempre apostaba, digo, aquí en Burgos o en Castilla y León tendríamos que hacer las temporadas no de septiembre a marzo, sino tendríamos que empezar en febrero y acabarlo en septiembre. Si hace falta parar en agosto, se para, porque claro, aquí es más duro el tema de la temperatura. Sí, el clima, ¿no?, también así, ayuda a que los chavales se animen. Sí, hombre, bueno, los chavales y todos, que yo ya estoy muy mayor para pasar frío. Entonces, lo mejor es que si podemos contar con buen tiempo, bien, pero bueno, Burgos, ya lo sabemos, no sí. podemos, por eso no podemos hacer nada. Sabemos dónde estamos. Pero si se puede empezar en enero, ahí estaremos. Si en febrero, marzo, pero vamos a empezar. Uh-huh. Vamos a empezar porque queremos hacerlo. Es decir, no hay que dejar parar esto, porque si nos paramos todos, más lo nuestro no es una cuestión de dinero, estamos todos por amor al arte, hay unas instalaciones, lo único, pagamos la ficha al seguro de los chavales, cubrimos los gastos de campos, entre todo esto, pues adelante con ello, no,
no nos queda otro y vamos a seguir. Trabajar y pelear por ello, efectivamente. Y volviendo al primer equipo y a la Liga y a la División de Honor, este fin de semana, por cierto, hemos tenido derbi, bonito derbi vallisoletano, como siempre, el que han vivido Braqui y El Salvador en Pepe Rojo, sin público, una lástima, lo pudimos ver por la 7 de Castilla y León Televisión. ¿Cómo ves la Liga? Porque no sé si el COVID cambia algo en lo deportivo o no, proyectos, equipos... Ha cambiado proyectos de todo, fíjate El Salvador ha perdido ya dos partidos. Es decir, algo que antes quizá era pues, claro, complicado, era, no vamos a decir impensable, pero sí complicado. Pero El Salvador tiene una cantera muy buena. Entonces, bueno, pues van a estar ahí. Al final, yo creo que van a estar los mismos arriba, y luego vamos a ver cómo nos pegamos los de abajo. Ahora tenemos la cuesta de noviembre-diciembre, que nos viene Alcobendas, nos viene Samboyana y nos viene el BRAC. Vaya huesos. Entonces, vamos a ver, ¿por qué me conformaba yo? Pues obviamente tenemos que intentar que la Samboyana hay que ganarle. Es un intento. Pero en el peor de los casos, si los tres partidos les perdemos, tenemos luego los cuatro siguientes, que si no me por orden, Canoe, Guecho, Las Abelles y el Ciencias. Esos cuatro hay que ganarles. Nuestro objetivo es, yo creo que viendo cómo se están desarrollando, podemos estar en la mitad de la tabla. Vamos a ver si conseguimos meternos en esos primeros puestos que nos dan acceso a la fase siguiente. Vamos a intentarlo, pero con el objetivo también claro que lo importante es no descender. Y yo creo que este año se ha puesto bien, hemos hecho ya dos muy buenos. Es que además la sensación se nota. El año pasado cuando empezamos la temporada, los partidos se veía que aquello no estaba engrasado. No funcionaba, sí. Esto no tiene nada que ver. Yo el partido que vi ayer, de verdad, muy serio. O sea, no hicimos cosas espectaculares, pero es como si fuéramos sobrios. El equipo se nota que sabe a lo que juega, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Eso lo veis además vosotros muy rápido, que habéis visto mucho rugby. Yo creo que la labor de Juan y José está siendo espectacular. O sea, es un equipo muy serio. Así es que, bueno, el primer partido contra El Salvador también teníamos problemas que nos sacaron los chavales adelante los pilieres. Se pidió un aplazamiento que no se concedió, que también lo pedía el propio Salvador por las convocatorias internacionales. Claro, porque nos manda, es que a nosotros nos quita gente de la selección y es que nos hace de verdad... Un roto. Uf, es una avería gorda. Y era en la primera línea de gente especialista. Y tuvimos ahí a Fran y a los chicos que venían de sub-23. Mira, se batieron como jabatos y contra Ordizia y estuvieron y sacamos el partido adelante con ellos. O sea que espectacular los chavales. Muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento con ellos. Orgullo para ti también, Ramón. Sí, no. El ver que los chavales llegan, suben. Sí, yo la verdad es que estos chicos no les comencé a ver cuando empezaban, pero joder, son gente ilusionada. Y gente que ahora mismo ven que tienen posibilidades de jugar en una liga interesante. No solo ya la de División de Honor, sino la sub-23. Es una liga muy interesante. Y yo creo que es un aliciente para todos. Bueno, veremos a ver, qué da de sí este proyecto, no vamos a decir nuevo proyecto, porque es continuista, pero sí, efectivamente, en este tiempo renovado. La marcha de David Martín también ha dejado paso a una nueva manera de trabajar, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Y evidentemente en el futuro va a tener mucho que decir este Hugo Aparejadores. Sabemos que en Burgos hay otro club de rugby femenino, pero el Aparejadores también pelea por el rugby femenino en un tiempo lo que también pasa difícil. Que nos pasa igual, es que no podemos hacer nada. Entonces, las pobres niñas las tenemos paradas con ilusión por empezar, pero esto se está volviendo muy, 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 muy complicado. Bueno, pero chico, yo creo que hay cosas peores que esto. Desde luego. Esto es nuestra afición, ¿vale? Entonces, seguiremos con ella y vamos a salir todos como sociedad adelante. Vamos a ver si podemos pasarlo esto, no sé cuándo, y chico. A veces dicen que el deporte está entre las cosas importantes de las cosas menos importantes, ¿no? O sea, que al final está en el saco de las cosas menos importantes, aunque lo vivamos con pasión. Ramón González, Monchín, que ha sido un auténtico placer. No sé si nos hemos dejado algún tema, pero seguro. Bueno, en el futuro podremos hablarlo largo y tendido, que ya sabéis, esta es vuestra casa, es tu casa. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Samuel. Gracias a vosotros. Ramón González ha completado el tercer tiempo en rugby. Hemos hablado de cantera, de primer equipo, de división de honor, de futuro, de coronavirus, de pandemia, de deporte. Como siempre aquí en No Solo Fútbol cada lunes. A ustedes también les agradezco que hayan estado ahí al otro lado de la pantalla en esta nueva aventura que estamos afrontando en directo, en esta franja horaria aquí en la 8 Burgos. Les espero para dentro de 7 días y 7 noches. La cita, ya saben, aquí, en este mismo plato. Hasta entonces, sean felices y sigan disfrutando del deporte. Adiós.